Hola gente, bienvenidos a un vídeo más de Two Point Hospital. Bienvenidos al hospital de... no me acuerdo el nombre porque era un nombre bastante raro. El Duckworth o Duckworth o algo así. Un hospital que nos dan ya empezado y solo, exclusivamente, podemos ganar dinero de lo que nos pide el tío este. Que es, de hecho, esto de aquí, que veis, objetivos públicos, forma un médico. Así que inmediatamente tenemos que venir aquí y, por ejemplo, yo cojo y pongo Medicina General 2. Tengo que pillarlo porque no tengo a nadie. Y tengo que formar a la médica novata. Y cuando se me cumpla esto me darán, no sé si son 50.000. La última me mandó 60.000, no sé si es que ahora me van a dar 70.000. Tengo más dinero porque he pedido préstamo. Os aconsejo que lo hagáis. Primero pedí este, pero no era suficiente, así que pedí el 100. ¿Verdad que pedir un préstamo? Pues al final luego pagas más, pero es que es lo que hay, es que si no, no, de aquí no se avanza. Y poco más, aquí no he hecho mucho más aparte de fuera de cámara de formar a unos cuantos. He puesto aquí, esta sala no sé si estaba, pero bueno, he puesto otra sala más. He quitado esto de aquí porque es que no sé si es que estaba bugged o qué pasaba. Por cierto, me falta un auxiliar. Este no. Tú, hijo mío, en recepción no vas a trabajar. Vas a trabajar... este tampoco. Trabajar aquí. Porque si no, la peña no va. Ahí, vete. Exacto. Así me gusta. Uy, me estaba moviendo y no me he dado ni cuenta. Estoy nervioso. ¿Consigues a la persona a nivel 4? No, descartar. He cambiado un par de cositas en el tema de grabación. Espero que se note un poco la diferencia a mejor. Si no, dejármelo por los comentarios en plan, pues yo lo veo peor. Pues sí, yo lo veo mejor. Y se ve mejor la calidad de imagen o se ve lo que sea. Espero que sí. Espero, yo siempre intento mejorar poco a poco. Debes investigar laboratorio y resolución. Sí, hay que hacer un laboratorio. Vamos a hacerlo. O sea, una sala de investigación. ¿Esto era pequeñito o era grande? Buah, siendo así, cosa que me fastidia bastante, pero lo voy a poner así. Para pam. Pa pam pam. Pa pam. Y por supuesto, cualquier sugerencia, consejo, idea es bienvenida. Spoiler no, por favor. Pero en plan, yo qué sé, baja el volumen, súbete tu volumen. No sé, lo que sea, cualquier cosa, lo que se os ocurra. No os preocupéis que no me lo voy a tomar mal. Vamos a ver. Vamos a hacer esto y tenemos que investigar la clínica esta, que es para curar a los que tienen enfermedad esta de los bites. ¿Ves? Vale, me han dado 60.000 de pasta por haber hecho lo de la formación. Dame un segundo, voy a parar esto porque si no... una cafetera. Una fuente, pues les apetece beber. Y esto. Y poco más. Nivel 4, de hecho. No me doy cuenta y lo pongo a nivel 4. Un cuadro de un perro. Yo creo que ya está bien. Formación necesaria. Espérate, ahora no. Y ahora tampoco. Voy a esperar a ver qué me dicen. Se necesita cirugía. Pues enviarla a casa. Cura 4 pacientes con gran corazón. Esto es en cirugía. No. Ascender, sí. Si es que aún así me acaban de dar pasta. Y mirad cómo estoy, madre mía. Vamos a mirar un momento. Porque creo que sí que tenía un médico con investigación trabajando en consulta. Tú estás en consulta. Y tú estás en consulta. Yo tengo 3 consultas. Tengo 3 y una psiquiatría. Teníamos que contratar a alguien con investigación. O formarle. Pero los acabo de tirar. O formar a una persona, tío. Acabo de tirarlos. Me cago en la puta. No se puede volver para atrás. Soy imbécil. Y pues esperaremos un poco y ya está. Voy a poner... a ver. Esta es laboratorio de resolución. Lo bueno es que son 1000, no tardan mucho. Lo voy a poner y que el tío vaya investigando cuando pueda, si es que puede. Luego, objetivos para una estrella. No es que nos falte mucho, la verdad. Reputación 60% y ahora llevamos del 46%. Y nivel actual llevamos 7 y es 8. Lo único es este tema, que hay que investigar y luego hacer una sala. Desatasca 8 retretes, objetivo público.
Laboratorio de resolución, enviarla a casa. Por desgracia no hemos podido atractivo al hospital, joder, por nada. Se me había olvidado si lo sé. Que sí, sí, laboratorio de resolución, lo sé. Se ha puesto ya a investigar, enseguida se pone. La peña, qué pesada. Desatasca 8 retretes, bueno. Eso. Lo bueno es que no me tengo que gastar dinero. Ya estamos en números rojos y el problema es que no puedes subir a no ser que o pida un préstamo más o esperar a que desataquen 8 retretes, que ahora están ahí a tope. Vamos a pasarlo rápido e ir esperando, porque es que no puedo ni pagar nada. Préstamos, si no habéis pedido nunca. Bueno, este de precios es que los puedes establecer tú. De hecho, yo nunca lo he hecho, mira. Ajusta los precios de diagnósticos, tratamientos y demás servicios del hospital. Al fundar un hospital, los precios por defecto se ajustan al valor del mercado y su ubicación, de modo que los visitantes estarán dispuestos a pagarlos. Si subes los precios, podrás ganar más dinero, pero tu reputación puede verse perjudicada y los pacientes pueden marcharse enfadados. Si bajas los precios, ganarás menos dinero, pero podrás mejorar tu reputación. Esto, algo a tener en cuenta, por ejemplo, si tienes algún objetivo de curación, etc. Y esto es el resumen, que tampoco lo he visto nunca. El resumen de tu negocio, puedes consultar la situación financiera, el personal, los pacientes y el registro de métodos del hospital. También puedes ver los marcadores para comparar tu hospital con los de otras organizaciones y ver qué premios ha ganado el hospital en años anteriores. Al final de cada año se celebra la gala de entregas. Sí, bueno, esto sí. Esto es el dinero, factor de ganancia, activos materiales, préstamos sin amortizar. Madre mía, tío. Y aquí lo tienes todo, ¿no? Esto mola bastante, la verdad, y la verdad es que nunca lo miro. Pero como siempre voy a tope en los vídeos, nunca lo miro. Los médicos han diagnosticado a un paciente con un caso de bits. Vale, los préstamos he pedido este. ¿Y este se podría pedir o no? Vamos con el tema del médico, 11 días. Vamos a esperar a ver si me sale uno con investigación o si me sale uno vacío, que cueste poco lo... Le doy la formación y ya está. Lo ves ahora con la nueva, incluso con cómo lo he puesto ahora, no me da tirón cuando. De verdad me está dando este médico. Ahora con la nueva no me da tirones. Así que yo creo que mucho mejor. Antes me daba tirones cuando se guardaba. Hospital más prestigioso, Javier Gómez y empresa del año, ¿en serio? ¿Qué es esto? Alerta de epidemia. Se ha detectado en el hospital la maldición abominable. Una enfermedad contagiosa. El Centro de Control de Enfermedades de Two Point nos recompensará si no tiene que intervenir. Nos han proporcionado una cantidad limitada de vacunas. Así que tenemos que encargarnos de vacunar a la gente con síntomas de la enfermedad antes de que se propague. Si se nos acaban las vacunas o se nos escapan demasiados infectados, el CEE intervendrá para ocuparse de la epidemia. La maldición abominable se caracteriza por una curiosa forma de caminar que recuerda a los pacientes que sufren momificación. Okay. La enfermedad se propaga por un poderoso y antiguo estornudo. Desafío: 4 personas infectadas detectadas. 20 vacunas disponibles. Recompensa: 10.000 de pano, 10.000 kudos, 2.500 de pasta y 15 reputación solo. Joder. Bonificación de vacunas conseguidas: 300 por persona, 800 por vacuna. Y yo. No tengo una sala de. Voy a pedir el préstamo. Es que ya me pide 50.000 y tengo 30.000, ¿sabes? No tengo una sala de inyecciones, tío. Y esto es una puta basura. Te voy a poner, te voy a contratar. Te voy a poner, hija mía, que me trabajes. Tú te quito consulta. Y a ver si me trabajas en investigación. Y tu consulta. Esto fuera. Así que tú me irás a investigación, entiendo. Asciendo a un empleado. Lo puedo aceptar. A tú, tu colega, deberías irte a. Hola. Que no puedes trabajar en consulta, amigo. Laboratorio de resolución, sí lo sé.
Vale, el descanso y luego tal. Y aquí vendrá alguien, imagino. Espero. Vale, ascenso. Así cumplimos con eso. Oh, perfecto. Vale, ya hemos hecho... No, no, no. Desatasca 8 retretes. Eso estamos. Vale, puedo hacer... Vamos a aprovechar. Voy a pararlo. Uf, esto va a ser un estrés. Este hospital, hasta ahora, es el que más nervioso me está poniendo. Esto era... Te voy a poner por aquí. Creo que da un poco igual. Porque no se queda como exactamente en el medio. De todas maneras, ahí en ese pasillo no hay nada. O sea, que incluso lo podría poner así. Ahora que lo pienso. Voy a poner de momento así. Luego puede que lo mueva más adelante, ¿eh? No, pero esto... Aquí por lo menos... Pues eso, lo que iba diciendo. Ahora mismo es el que más me nervioso me pone, más me estresa. No sé si habrá alguno que lo vea por ahí que ya haya llegado y que ya haya incluso pasado. Pero vamos, esto es un estrés. A ver. Como siempre, bueno, como siempre no, pero como de vez en cuando se me olvida poner ventanas. Vale, imagino que lo detectarán... Bueno, el radiador muy bien, ¿no? Sí. Imagino, quiero imaginar... Que lo detectarán en diagnóstico y los llevarán aquí. Entiendo. Tú ya te has cambiado, ¿no? Sí. Vale. Y luego tú vendrás aquí, espero. Nuevos objetivos. Consigue cirugía de nivel 4. Tío, vaya objetivo de mierda. Eso sí, me dan bastante pasta. Vale, y tema personal. No tenemos nada con inyecciones, ¿no? Pues tenemos que mirar a ver... Si me sale alguien con inyecciones. Ah, ¿y ese enfermero? Vale, pues a ti. No, no me la juego. Vale, a ver, no sé. ¿Esto qué? Todos con todo. Vale, de momento lo voy a dejar así porque me va a hacer falta trabajo para todo. Vale, así cuando vengan. El tema de la epidemia tal. Infectados 3. Infectados 2. Vacunados 20, 0 huidos. La velocidad lenta. ¿Dónde están las momias, tío? Por cierto, hay fantasmas aquí. Y tengo bedeles con... Solo tengo un bedel. Y no tiene fantasma. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver si me sale. Porque si no, ¿cómo tiro los fantasmas de aquí? ¿Cómo saco los fantasmas del hospital? No sé si es que al final desaparecen después de estar un rato. Imagino que sí. Llevamos 4 de 8 retretes desatascados. Vale. Tengo que contratar. ¡Madre mía, el dinero! Laboratorio de resolución. Enviar la casa. Farmacia de nivel 4. ¿Qué me dan? 10 escudos. O sea, 10.000 más 25% de felicidad. Tío, darme dinero, por favor. Si me dais dinero, acepto cualquier cosa, por así decirlo, aunque suene mal. Ya tenemos a alguien en farmacia, pero esto no... Intoxicación anímica. Yo no veo momias por aquí, tío. De momento no veo ninguna momia. Vale, hay que hacer el objetivo público... Cirugía nivel 4, colega. Pero cirugía no tengo pasta para empezar a hacerla ya, ¿no? No. Pues tenemos que esperar a que se atasque los 8. Si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a pasar de momento rápido. Está pidiendo un ascenso. ¡Qué buena madre que te parió!
Que encima estoy del agua al cuello, o sea, tengo dos préstamos. Y entonces me baja más el dinero. Ya no solo lo que cobran, sino más todavía el dinero. Ya no puedo pedir más préstamos. No puedo formaros ahora mismo. Es que no tengo dinero. Madre mía. Yo no sé si esto va a salir bien, ¿eh? De momento no pinta muy bien. Pero bueno, habrá que intentarlo. Habrá que intentarlo. Vamos, desatasca retretes, por favor. 5 de 8. Muy bien. Laboratorio de ADN. Pero me estáis pidiendo de todo. Por favor, ¿eh? Por favor. Vale, Bedel ya está aquí. Vale, aquí ya está investigando. Cosa buena, porque si no... ¿Dónde va? Ah, vale, que está la... visitando consulta, bla, bla. Vamos, investiga, mamonazo. Pero Bedel, tío, antes de limpiar eso... Tío... ¿Este no es el de las fantasmas o qué? No, este simplemente es idiota. ¿Dónde está el otro Bedel? Que ese Bedel va detrás de... Es tonto, va detrás del fantasma. Limpiando el suelo. Pues si no hay trabajo en el Bedel para la farmacia, que se vaya a otro lado. ¡Menos 41.000 de pasta! Esto va genial, porque aunque reciba la pasta de esto, no me va a servir de nada. Me parece a mí que en algún momento voy a tener que empezar este hospital. Va a ser... Puede ser, ¿eh? Que aún no se sabe. Pero puede ser... Puede ser... Puede ser que este sea el primer hospital donde tenga que empezar otra vez. Porque esto es... Vamos... Buena publicidad, 250 puntos de investigación. ¡Dame dinero! Ay, Dios mío. Ay, espérate. Que me ponía cirugía nivel 4. Ah, no, claro, vale. Pensaba yo que esta era la cirugía. No, no. Cirugía nivel 4, claro, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo dinero? Madre mía. Madre mía. Mira la casa. Yo os aconsejo que no hagáis cosas como estas, por ejemplo. ¿Para qué? No, me refiero... Es que bueno, yo qué sé. Haced lo que queráis. Es tan complicado. Sí, sí, tengo que hacer una cirugía y de nivel 4, bien. Eso ya lo sé. ¿Queréis atascar? Cagar, por Dios, atascarlos y que mi Bedel lo desatasque. A ver si vienen. Me quedan dos. Madre mía, nunca he querido que un Bedel desatasque... Un váter tan en... tan pronto, pero es que... Estamos en menos 74.000. Y me van a dar 75.000 cuando desatasque los hechos. Esto es imposible, tío. Ahí, 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 ahí. Desatasca. Desatasca este también, por favor. Eso es, vale, vale, ya lo va a hacer. Eso es, mi niña. Quita la mierda. Vale. Es que, tío, ¿cómo pueden ponerte un hospital, tío, que solo te pagan por...? Vale, con... ¿Manda 50.000? ¿Pero no eran 75.000? ¿O eso era...? Ah, no, eso se habla de cirugía. Pues ya no puedo hacer nada, o sea, quiero decir... Pues sí, no... No puedo hacer nada, o sea, esto se está investigando, el tema de la clínica para los 8 bits. Entonces no puedo conseguir la primera estrella sin hacer la clínica. Pero para hacer la clínica, ¿qué necesito? Dinero. Me dice que consiga cirugía de nivel 4. ¿Tengo que sala de cirugía hecha? No. ¿Qué necesito para hacerla? Dinero. ¿Tengo dinero? No, tengo menos 24.000. Ya he pedido dos préstamos, no puedo pedir más. Y por tanto no voy a conseguir dinero. Es que ya está, ya no puedo hacer nada, ¿no? Menos 58.000. Esto es que voy a empezarlo otra vez el hospital. Por mis santos huevines que hago este hospital, vamos. Forma un médico. Recompensa. 60.000 de pasta. Vale, sí, a mí me parece muy bien.
¿Pero cómo formo un médico si no tengo dinero? Voy a intentarlo, a ver. A ver si puedo formarlo. Porque aquí esto no me cobra. Entonces, a ver si hay suerte. Para pam. Vale, ¿lo ves? Con esto no me cobra dinero. Vale, voy a formar un médico. Venga, va. Voy a seguir intentándolo. Infectados 2, vacunados 20, 0 huidos. Sí, pero sí, es que si no vienen. ¿Dónde están las momias, tío? Vamos a ver. ¿Pero para qué me preguntáis? ¿No veis que estoy en números rojos? Por lo menos se puede formar de esa manera. No veo ninguna momia. De momento no veo ningún infectado de esos. Me pone que caminen como momias, ¿no? Tosen, está tosido, pero no, mira. Por lo menos queda poco para la investigación. Algo vamos a hacer, por lo menos. Caza 5 cejones. Tío, darme pasta. O sea, lo acepto, los cazo. Pero darme dinero, tío. Toma, pam. Ahí estamos. Llevo 2. 3. ¡Oh! ¡Poto, abríos! Ahí estamos, 5. Vale. Aceptar felicidad y 10. Joder, menos 91.000, padre mía. Es que aunque haga la formación, me van a dar 50.000 por la formación. Esto es terrible, ¿eh? Esto hay que hacerlo de los... Mira, este sí que es una momia. ¿Pero qué haces, colega? Te han infectado. Es un puto médico que va en plan momia. Lo han infectado, estupendo. Y está ahí en plan... Cuéntame qué te pasa, Willy. Mira, yo es que iba por ahí. Madre mía, a mí no me cuentes tonterías. Este está infectado, por cierto. Despedir, vacunar. Infectados, 1. Vacuna 19, vale, lo he vacunado. ¡Ah! ¿Hay que buscarlos o algo? Vale, vamos a seguir buscando, a ver. Si ve a Peña andando así. A ver si por alguna de aquellas me dirán dinero por eso. Tú anda. Todo lo que sea por dinero. ¿Quieres andar? Me va bien. Un cejón. Vale. Supone que hay otro infectado. Tenemos que encontrar. De momento aquí no veo a nadie. Hospital tiene pérdida. No me había dado cuenta, colega. ¿Dónde está el otro, la otra infectada? Ingreso 0, gasto 26.000. Aún podría ser peor, la verdad. Por lo menos ahora me van a dar algo de dinerito. No voy a hacer nada. Tiene que haber alguien infectado, tío. El problema es que puede estar trabajando y si no lo veo moverse. Y a la casa. Alguien que ande en modo momia, por favor. Este está tosiendo. Pero no, a ver si anda. El de los 8 bits mola un montón. ¡Oh! Me han dado 60.000 nos han dado. Eso es por la formación, ¿no? Y encima me pide un ascenso. Pues está haciendo. Vale, bueno, ahora lo único es que estamos en menos 64.000. Madre mía.
Ya me pueden dar más objetivos. Darme objetivos porque estoy jodido. Tío, no me da nadie que ande como momia, ¿eh? Desatasca 8 retrete. Joder, tío. Odio este. Tarda un montón, tío. ¡Ah! Prefiero el de formación. Buena, o sea, hacerlo lo hará. Pero a su tiempo, de aquí a cirugía no vamos a poder hacer nunca. I'm back, dear listeners, and today the Sir Nigel Bickleworth show is brought to you by Pretense. The scent all this year's... La madre que le parió a este hospital, tío. Que tuvo la gracia de hacer esto. Ay, sigo buscando a la momia y no la encuentro. Para entrar en el modo vacuna, haz clic en este botón de vacuna. También puedes seleccionar a un individuo y hacer clic en el modo de vacuna. Sí, pero tenemos que encontrar a alguien que esté en modo vacuna. Vamos a pasar rápido. Veis que no puedo hacer salas nuevas y la próxima sala que haría sería cirugía. Vale, he desbloqueado laboratorio de resolución. Perfecto. Lo que no voy a poner es a investigar nada. Vale, ya lo podremos hacer para curar los 8 bits. Cura 5 pacientes con 8 bits. Pero lo haremos, claro, si es que podemos. Porque ya veremos si es que podemos. Visita de un actor famoso. Me da pasta, sí. Vamos a esperar el tema de los retretes. Si está el famoso, a ver si se pone contento y me da 10.000, algo es algo. Y el tema de la vacuna, tío. Ay, espérate, tú a ti solo te he puesto para investigar, porque ahora me da igual. Ahora consulta y lo demás también mal. Para que ayudes a los demás, si no. Esta es. Vacunar. ¡Oh, oh, oh, oh! Enfermedad contagiosa. Contagiosa. ¡Oh! Contagiosa erradicada. Somos los mejores. Hemos erradicado con éxito la enfermedad contagiosa. El CCETP nos recompensará por nuestra actuación. Personas infectadas vacunadas, 2. Personas infectadas restantes, 0. Vacunas restantes, 18. Desafío: 4 personas infectadas detectadas. 20 vacunas disponibles. Recompensas. Reputación 15, 2.500 de pasta. Pero eso qué puta basura es. Espérate, bonificación de vacunas conseguidas 600, bonificación de vacunas restantes 14.400, 20.000, bueno, un poquito, algo es algo. Algo es algo. Qué puta basura, no tengo. Darme más dinero, tío. Menos 114.000. Mira, es que en cuanto préstamo, 15 meses, 11 meses. Vale, ahora mismo una estrella, es que ya me queda poco ánimo del personal, está bien. Esto me queda nada y tal, pero hay que hacer la sala esta, hay que hacer cirugía. Esto es un desastre. A ver si me dan otra misión de estas para ganar pasta. Madre mía, qué jodido agobio. Lo voy a intentar, ¿eh? Yo voy a seguir a tope. Hasta que de verdad vea que ya no se puede y volver a empezar. Porque podría tener un... aunque sea un inicio mejor. Pero esto veo que realmente tienes que pasar mucho tiempo bajo números rojos. No puedo. O sea, necesito un préstamo, necesito dinero para poder crear salas. Es que no me dejan crear salas. No, no me dejan. Si yo ahora cojo y hago cirugía... A ver si me dejan, a ver si ahora me dejan. Espérate, ¿me dejan? No puedes pagar este objeto. Estas que me dejan. Mira, casa. Cura 10 pacientes. Más 20 por recompensa, más 20% de felicidad y 10. 10.000 cudos, tío. Es que ¿para qué? Dame dinero.
Yo he hecho la sala de inyecciones, tío, pensando que la vacuna, yo no la... A ver, la puedo vender. Valor de la sala 17.000, pero es que... Es que aunque la venda ya no me va a dar nada, tío. La cafetería la podría vender, pero tampoco vale mucho, tío. Es que es una mierda. Es una mierda. Ahí, desatasca el retrete, coño. Hay que esperar a que desatasque los retretes y me den alguna misión más. Y la visita famosa... Creo que me iba a dar 10.000 de pasta o algo de eso. Qué cabrones, tío. Hacer un hospital que no ganes dinero. Madre mía. Ahora sí puedo decir que este es el más difícil hasta ahora para mí. Porque ha habido unos que se me ha supuesto un reto bastante chungo. Sobre todo conseguir las 3 estrellas. En plan, 90% y 10 de curación. O llegar a... ¡Aviso de bancarrota! ¡Ojo! Hemos recibido un aviso oficial porque nuestro presupuesto ha llegado a menos 150.000. Bueno, de hecho está en menos 182.000. Si nuestro presupuesto llega a menos 300.000, cerrará el hospital. ¿Vale? O puede que lo veamos como cierre en el hospital. Y habrá que volver a intentarlo. Va a ser gracioso esto, ¿eh? Va a ser muy gracioso. Qué cabrones, hijos de la gran. No, desde luego ahora ya, más o menos, si me lo cierran, ahora ya... Tengo una idea de cómo empezar para ir mejor la cosa. Y no voy a hacer cosas que no necesite al principio. Lo tengo más claro que el agua. Y además sabiendo lo que me van a pedir más adelante, lo hago enfocado a esto. Hacer cirugía. Formación, tío, no te voy a formar. La sala de inyecciones no la voy a hacer, por ejemplo. La cafetería tampoco la voy a hacer. La sala de investigación ya no la voy a hacer porque ya tengo lo que necesitaban investigar. Entonces todo eso son salas que es menos dinero. Y hacer la de cirugía ya a nivel 4. No sé, cosas así. Mala publicidad. Espantado con su visita que ha decidido hacer una nueva película de la popular serie de terror El horrible hospital de los horrores. Hijo de puta. Yo es que ya me... Reputación me ha bajado, ¿sí? Ya me quiero quedar para ver cómo cierran el hospital, tío. Porque esto no se puede remontar, yo creo. Pues yo creo que queda... ahí está. 2 veces más. O 3 veces como mucho. Hay algún premio del peor. Estaría guay. Estaría gracioso. Joven promesa, empresa del año, hospital más prestigioso y mejor hospital de investigación. Vamos a ver. Empresa del año. Pero empresa del año. Pues los demás tienen que ser peores todavía porque... Madre mía. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo cierran el hospital, que va a ser gracioso. Y ya en el siguiente vídeo empezaremos el hospital. Espero que de manera decente. O mejor. Y a ver si podemos hacerlo en el segundo intento. Bueno, gente. Estoy... Han bajado un poco los números rojos porque me han dado... la de los 8 retretes. Joder, qué pesados. Y, pero lo que pasa es que ahora mismo acaban de dar objetivo público, genera 200 puntos de investigación. ¿Cómo se están generando los puntos de investigación? ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, de hecho iba a decir que no puedo generarlos porque no estoy investigando nada. ¿Y cómo se están generando los puntos de investigación? Creerme que es un misterio para mí. Bueno, igualmente no va a dar tiempo. O sea, estamos a punto de cerrar el hospital. Bueno, de que me cierren, más bien. Cosa que quiero ver porque quiero... Creo que puede ser un momento bastante gracioso. Y luego empezaremos otra vez. Vamos, que tengo ganas ya de que me cierreis el hospital. Por Dios, qué pesados. Consigue una sala de nivel 5. ¿De qué? De pires. Mira la casa. Un poco más y nos cierran el hospital.
Vaya, vaya tela, tío. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Yo, claro, nunca había pensado qué podía pasar si... Pues eso, si estabas en bancarrota y demás. Quiero verlo, me entra curiosidad. Dos veces más, imagino, del tema de ingresos. Y me lo cerrarán. Lo que me da curiosidad es por qué se está generando, aunque sea muy lentamente, puntos de investigación. Es que no puedo poner a investigar porque no tengo pasta. Tengo que gastar 1.000 euros, o sea, 1.000 euros. Realmente son $1.000 para generar emergencia de fracturas. No. Yo tengo traumatología, tío. En el próximo habrá que hacer pronto eso, cirugía, traumatología también me están viniendo, cafetería nada, psiquiatría, a ver si hay alguno, pero laboratorio, no sé, conforme no lo vayan pidiendo, ya iremos viendo. Joder, chaval, qué pesados, ¿eh? 281, me queda nada para entrar en bancarrota, vamos ahí a ese hospital en bancarrota, que me lo cierren. El hospital está número 8, no me había dado cuenta, colega. Vamos, vamos, que ya llega el momento. Ya llega el momento. ¿Qué es esto? Visita de estrella del pop, pues se va a cagar, chaval, la estrella del pop. Vamos a ver qué pasa con el hospital. Mira, pa... ¡Eh! Notificación de bancarrota. Por desgracia, nuestro presupuesto ha llegado a 300.000. Nos avisaron cuando eran o sea, 150.000 y las cosas se empeoraron a partir de ahí. Van a cerrar el hospital, volver al mapa, cargar última partida guardada. Ah, pues yo pensaba que pasaría algo, pues era volver al mapa. Y ahora que se reinicia, ¿no? Reiniciar, cargar última partida guardada. No la voy a cargar. Voy a reiniciarlo. Y a tomar por saco. Pues nada, por aquí voy a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Espero que ya os hayáis divertido y aprendido algo para cuando lleguéis aquí a Duckworth. Y nada, nos vemos pronto con más Two Point Hospital. Adiós.